Oye, ya empezó el programa. Ahorita te digo, oye, jefa. Chilín, 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 chilán. ¿Qué es eso? Eso no es nada. ¿Qué es eso? Yo no me sé eso. El jueguito cuando tú eras niño. No, yo no jugué eso. Yo no sé de ese juego. Ah, pues tú eres una presante. Cuéntate. Era una presa, lo que pasa es que se escapó ahora ya después de grande. Ay, tilín, tilán, ¿qué es eso? Siete culebras y un alacrán. Ay, yo no jugué eso. Yo tuve muchos juegos, pero muchos. Pero ese. Tilín, 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 tilán, siete culebras y un alacrán. ¿Y qué pasaba? Ay, señores. Tilín, 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 tilán, siete culebras y un alacrán. ¿Y? ¿Qué? Tú no sabías ese juego. Pero si se escondían, ¿qué era lo que pasaba? Porque el juego tiene algo que tener, que hacer. Esa era la libertad que tú le dabas a que tenían preso. Ah, yo no sé qué es eso. Eso era el gavilán gato. Cero, cero. Uno la agarraba por la cabeza y uno, tilín, tilín, siete culos, y ya el que estaba libre. Entonces, el que se quedaba, permanecía quedado ahí. Ay, yo no jugué eso. Eso es como la escondida, entonces. Que usted se escondía, cuenta hasta 10. Huyendo para que... Y todo el mundo escondese. El tigre no lo agarraba. Ajá, pero eso es lo mismo, pasa. El tilín, tilán. Que igual que es. Una, dos, tres, y circular. Tampoco. Ay, yo era... Ay, si ustedes supieran, yo era marimacho cuando yo era muchacho. Yo jugaba a todos los varones. Eso desde batear la placa. ¿De qué planeta? Mire, yo jugaba la placa, mariquita, Miss Universo, de la mochilita. Era un poquito así, montando en un motor, a correr, se ha dicho con el hermano mío. Todo, bicicleta, eso era lo que yo jugaba. Ni el juego pimpollo. Ah, no, tampoco. Ah, el pañuelo, que ponían un pañuelo y tú lo recogías, eso. Arroz con leche, ¿qué más? Bueno, cositas. Esa es la viuda, se llama esa. ¿Qué viuda? Sí, así que se llama esa, la viuda. Arroz con leche, se quiere casar con una viudita de la capital. Era arroz con leche que ella decía. Esa era la viuda, la llamaban esa. Y otro que era, ¿cómo era? Que hacíamos una ronda también, igual que el arroz con leche. Ay, yo no me acuerdo. Una cosa era, ay, no me acuerdo cómo era, pero era un show, era igualito casi al arroz con leche. Sí, sí. Óyeme, yo no sé de qué planeta que vino, o qué país, o de qué país fue. Ay, yo estudiaba mucho cuando yo era pequeña también. Yo estudiaba mucho, yo pasaba el día estudiando y jugaba un ratito cuando se iba la luz. Yo era una muchachita buena. Muy educada con mi madre, ay, que no era fácil. Era la mamá de que si te mueves ahí te apueteo. Ay, sí, pero esa fue mi mejor época, la época de la niñez, y muchas veces nosotros no la valoramos. Queremos ser grandes, dije, ay, yo quiero que me digan señora. Y después cuando le dicen señora, ay, no quiero que me digan señora. Uno está loco por ser grande, dije, para que los respeten, para uno poder salir. No, no se dejen engañar, niños. El que ella decía era que iban agarrados de las manos. Dando vueltas, el círculo, así. Ajá, ¿cómo era eso? Ese se llamaba, espérate que ahora se me fue el nombre. Que se quedaba uno, ¿cómo era que se llamaba? Ay, no me acuerdo bien. Y también otro jueguito que era, con la placa, mariquita. Había otro que era parecido al pañuelo. Se me fue también. Pero es una época preciosa. Antes no se usaba celulares y eso era una felicidad. Nosotros hacíamos nosotros mismos. Ahí era que nos embullábamos. Los jueguitos los hacíamos nosotros. Con los besitos. Ay, no, eso tampoco yo lo vi. Ay, pero tú eras clásico, cuando usted era chiquito. Pero eso eran los juegos. Ay, la botella. Ah, mi mamá no dejaba jugar con la botella. Ay, pero los tigueritos sin vergüenza lo que querían era aprovecharse de uno. Botella, por ahí mismo me iba yo.
Oye. Ay, el angelito tampoco. No, a mí no me van a jugar, mis hijas no van a jugar eso. Vámonos para la reflexión, que estamos muy, muy, muy activos. Una vez me conseguí una novia. Deje ese cuento para ahorita. Vámonos para la reflexión, que este señor no está fácil hoy.